tu sangre. Come on. No hay enemigo que pueda vencer tu sangre. Ya es la gloria, tuya es la honra. Las rodillas que se doblan tuyas son para darte honor. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Y las rodillas que se doblan tuyas son para ti, Señor. Padre, queremos venir esta tarde con gratitud primeramente, porque sabemos que tú eres que merece toda la honra y la gloria. Este altar establecemos en tu nombre. Usamos, Señor, tu nombre como una bandera sobre nuestras vidas y sobre esta ciudad. Declaramos que este nombre tiene autoridad para derribar toda idolatría, todo principado, Señor, todo espíritu maligno que quiere reinar sobre las personas que están aquí en nuestra ciudad. Declaramos que tú eres Yeshua que trajo vida, y Señor, por el precio que pagaste hoy, Señor, somos libres. Y declaramos sobre San Rafael libertad, y que tú estás levantando un pueblo sano, un pueblo, Señor, que conoce tu voz, que conoce cómo caminar en el diseño que tú tienes para cada uno de nosotros, y estás haciéndonos entender el diseño original que tú querías establecer a través de tu Hijo. Y hoy, Señor, gracias por lo que viene en esta hora. Queremos honrarte, Señor, con nuestros cánticos, con nuestros labios. Así hoy dedicamos este altar para ti, y este es el altar más alto de esta ciudad. Declaramos, Señor, a través de esta adoración empieza, Señor, a destancar, Señor, los cielos. Y, Señor, que todo que tiene que fluir, fluye en el nombre de Jesús. Te damos gracias por lo que viene en el nombre de Jesús. Gracias por esa revolución que estás llevando en los corazones de los jóvenes con esa generación. Y yo podía sentir este día que tú estás revolucionando, Señor, nuestros corazones. Estás empezando, Señor, a hacer algo en esa generación que nadie puede detener. Y oramos, papá, que en este tiempo viene una revolución adentro de esta juventud, con esta generación, que no van a quedar atrás y lo van a hacer y poder levantar manos santas. Van a poder hacer esta generación que ha sido escogido y camina, Señor, como el tiempo de el profeta Elías, que tú levantas, Señor, los profetas de esta generación para marcar un antes y un después en la tierra donde ellos viven. Y cada uno, Señor, está marcando un antes y un después en cada terreno, en cada campo donde ellos están posicionados, porque, Señor, no es en vano lo que están haciendo, y ellos han sido preparados para este tiempo que estamos viviendo. Y oramos, papá, que levanta más y más jóvenes, que empieza, Señor, y llamamos esa cosecha que tú tienes en esta hora para esa generación, que no quedan afuera, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Amén. En alto, Señor, hoy entramos por tus puertas con acción de gracias y venimos a dar.
Señor, queremos que sea un olor grato delante de tu trono, Señor. Hoy dejamos nuestras coronas a tus pies, junto al cielo, junto a los ángeles, Señor, delante de tu trono. Es que nos postramos a adorarte y a darte toda gloria, Señor. Declaramos que los aires de este lugar, los aires, Señor, de esta ciudad, sean sujetos a tu gobierno. Trono en el cielo, adoración, adoración. Al que está sentado en el trono, al que habita entre querubines, al que tiene su trono en el cielo. Gloria y honor.
gloria, Padre, te damos gloria. Se abre el camino, se zatan las piedras, oh, se limpian los aires, se limpian los aires, oh, el camino para que las naciones te traigan gloria, el camino para que las naciones te traigan honor, el camino para que las naciones te traigan las riquezas, oh, por medio de la sangre del Cordero. Declaramos la sangre del Cordero, declaramos la sangre del Cordero, declaramos la sangre del Cordero, Yeshua, 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 declaramos la sangre del Cordero, la sangre del Cordero tiene poder, la sangre de Jesús, la sangre de Yeshua está vigente para sanar, está vigente para limpiar los pecados, está vigente para limpiar la iniquidad de las naciones, la iniquidad del pueblo, la iniquidad se limpia a través de la sangre del Cordero. La sangre trae una nueva identidad, la sangre de Jesús, come on. Declaramos la sangre, la sangre, la sangre, la sangre de Yeshua acá, la sangre de Yeshua, la sangre de Yeshua sobre la ciudad del Rafa, el verdadero Rafa, el verdadero Rafa, oh santo. No hay ningún ángel o ningún arcángel que pueda sanar, solamente Yahweh, solamente Yahweh, solamente Yeshua. Declaramos que Yeshua es el que sana, Yeshua es el que perdona, Yeshua es el que limpia, Yeshua, exaltamos a Yeshua este día sobre esta ciudad, levantamos el nombre de Yeshua, come on, levantamos el nombre de Yeshua, declara conmigo, Yeshua sobre esta ciudad, Yeshua sobre esta ciudad, Yeshua es el sanador. Yeshua, tú eres el sanador. Lo declaramos, Señor. Ahora se limpia y nos limpiamos de toda aquella inmundicia que quizás la ciudad tenga, Señor, y cae sobre nuestras ropas a veces. En el nombre de Yeshua levantamos las manos santas, los ojos puros, los oídos abiertos al cielo, la boca limpia, santificada para declarar tu palabra, para declarar tu poder, para declarar fe. Señor, en este día declaro que aumenta la fe en tus hijos. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Aumenta la fe, haznos entender lo que significa tener fe en medio de la opresión, en medio de las circunstancias, en medio de cualquier opresión que quiera venir. La fe se hace presente. Vencido al mundo, tened fe, yo he vencido al mundo, tened fe, yo he vencido al mundo, y tú no mientes, tú no mientes, tú has vencido el sistema de este mundo, tú has vencido la duda, tú has vencido la incredulidad, tú has vencido al mundo, tenemos fe porque tú has vencido al mundo. Se sujeta al gobierno de Cristo, al gobierno de Cristo. Ahora, 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 come on, ahora, ahora, ahora se va la duda, se va la incredulidad, se va la imposibilidad, se va, se va, se va, se va, se va, se va, come on, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va la incredulidad, come on, y le abrimos la puerta al creador de la fe, fuente de la fe. El reino
es la gloria y las rodillas que se doblan, tuyas son. Santo, santo, santo. Tuya es la gloria, tuya es la honra y las rodillas que se doblan, tuyas son. Mi fe, tuya es mi esperanza y mis ojos puestos en ti, consumador de la fe. Tuya es la gloria, tuya es la honra y las rodillas que se doblan, tuyas son. Tuya es la gloria, la honra y las rodillas que se doblan, tuyas son. Tuya es la gloria, tuya es la honra y las rodillas que se doblan, tuyas son. Tuya es la gloria, tuya es la honra y las rodillas que se doblan, tuyas son para darte honor. Tuya es la gloria, tuya es la honra y las rodillas que se doblan, tuyas son. Postra tuya son, tuya es la gloria, tuya es la honra y las naciones que se postran, tuya son. Come on.
Eres digno, Señor, tú eres el Alfa
y el omega, el principio y el final. Tú lo sabes absolutamente todo. Tú lo sabes absolutamente todo. Tú eres el alfa y la omega. Alfa y la omega. Alfa y la omega. Alfa y la omega. Gracias. Señor, que podemos verte, Señor, desde Génesis a Apocalipsis. Que podemos ver, Señor, tu dedo, Señor, que está marcando, Señor, estas generaciones que pasaron antes de nosotros. Pero, papá, cuando termina la historia, cuando termina, Señor, lo que tú quieres escribir aquí en la tierra, que, Señor, que hay una iglesia que todavía mantiene de pie, una iglesia que está haciendo historia, una iglesia que te adora hasta el final, que podemos ver, Señor, Cristo en nuestra generación, que podemos ver tu dedo marcando esa generación día tras día, y cada mañana cuando levantamos y podemos ver, Señor, el señal de tu mano, tu huella, Señor, que está marcando nuestras vidas. Con cada flor que florezca, Señor, cada primavera, Señor, es otra vez un señal de la vida, un señal de que tú estás obrando, que estás presente. Y papá, oramos para que en ese tiempo lo que tiene que despertar, lo que tiene que empezar a vivir, Señor, será el tiempo para aquellos que han, Señor, tal vez sufrido durante el invierno, tiempos antes, pero ahora, Señor, es el tiempo que están levantando, 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 levantando con vida nueva, con la vida nueva, con la vida nueva. Tú eres, Señor, esta vida nueva, sino la vida está en ti, está en tu sangre. Y hoy, Señor, despertamos a esa generación a conocer esta vida que hemos encontrado en ti. Llamamos, Señor, a las naciones que, Señor, despiertan y pueden conocer la vida. Y tus palabras que traen vida. Thank you.
Oh, yeah.
músicos levanten sus voces. Oh, no hay otro, 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 no hay otro. Qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales.
anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma. Gritaré con alegría al Dios viviente hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría a sus polluelos cerca de tu altar. Oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios, qué alegría que los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas. Qué alegría para los que reciben su fuerza, la fuerza del Señor, los que proponen caminar hasta Jerusalén. Cuando ande por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias del otoño lo cubrirán de bendiciones. Ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante del Dios en Jerusalén. Oh Señor Dios de los ejércitos celestiales, tú escuchas nuestra oración. Escuchas, Dios de Jacob. Oh Dios, mira con favor al Rey, nuestro escudo, muestra bondad a quien has ungido. Un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, qué alegría tienen los que confían en ti. Aleluya, 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 aleluya. Oh Señor, qué alegría, qué gozo que tienen los que confían en ti. Tú eres nuestro sol y nuestro escudo. Eres nuestra confianza, eres nuestra fe, eres la puerta, eres todo en todos, eres todo en todos. Oh, Señor de los ejércitos celestiales, tú te haces presente en la vida de aquel que te confía, en la vida de aquel que te busca, en la vida de aquel que te teme. Tú te haces presente. Hoy clamamos al Dios de los ejércitos celestiales. Vengan los ejércitos celestiales. Vengan los ejércitos celestiales. Venga, Señor. Tú eres el capitán. Tú eres el que manda. Tú eres el que ordena y las cosas suceden. Oh, tú abres tu boca y la tierra tiembla. Y el mar ruge y tus hijos adoran. Oh, Señor de los ejércitos celestiales. Hazte presente en la ciudad del Rafa. Hazte presente en este lugar, en cada situación imposible. Oh, ven, irrumpe, ven, irrumpe, ven, irrumpe, ven, irrumpe, ven, irrumpe. Oh, Señor de los ejércitos celestiales, qué hermoso que es estar en tu casa. Preferimos ser el que abre la puerta para los que entran que sentarnos en mesas de los perversos. No importa, papá, lo que digan, tu casa es la mejor, tu lugar, tu presencia, tu habitación. Tu habitación, fusiremos, fusiaramos, sigamos, tu universo. Quiero declarar esa palabra sobre la nación de Suiza y de Nicaragua. Salmo 147 dice: alabado sea el Señor. Qué bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios. Qué agradable y apropiado. El Señor reconstruye a Jerusalén y trae a los desterrados de vuelta a Israel. Él sana a los corazones quebrantados y les venda las heridas y cuenta las estrellas y llama a cada uno por su nombre. Qué grande es nuestro Dios, Señor.
Su poder es absoluto. Su comprensión supera todo entendimiento. El Señor sostiene a los humildes, pero derriba a los perversos y lo hace morder el polvo. Así quiero hacer un acto profético esta noche, porque sentí que tenemos que vender, como de poner como una venda sobre este naciones. Así vamos a cubrir. Sí. Padre, declaramos sobre estas naciones que tú eres el sanador. Tú cuidas y tú ves todo. No hay nada que escapa de tu vista. No hay nada que el hombre pueda hacer pensando que tú no lo ves. Y Señor, tú sin dudas conoces, Señor, la condición de estas dos naciones este día. Sabes lo que están bien y también lo que están sufriendo. Y Señor, queremos de una manera u otra declaramos que tú eres el sanador, que tú puedes, Señor, sanar todas las heridas. Puedes, Señor, cubrir, porque Señor, tu mano alcanza y nunca es corto. Y Señor, yo declaro que en ese día que viene tiempos nuevos, y como un poco lo podemos ver en la bandera de Suiza, como lo conocemos como aquí de la Cruz Roja, y Señor, lo tiene esa forma, y que también esa nación puede mover a ser una nación sanadora, una nación que traiga sanidad a otras naciones que necesitan, Señor, ser curados, Señor, necesitan ser liberados, que necesitan y tu mano, Señor, en ese tiempo. Pero Señor, más que todo, si el corazón no está completamente sanado, y Señor, no va a poder lograr hacer nada. Y pedimos, Señor, que sana Nicaragua, sana, Señor, sus pueblos, sana de los conflictos de años y años que han tenido, Señor, dentro su propia nación, con guerra civil, con diferentes circunstancias. Y también oramos para la iglesia, que se sana divisiones que han tenido, momentos que buscaron, Señor, asientos y de privilegio, y más que buscar el asiento que tú tienes para sus vidas. Y muchos pelearon, Señor, buscando, Señor, fama, reconocimiento. Pero Señor, tu palabra dice que, Señor, tú da, Señor, y sana los que son de corazón humilde. Así hoy, Señor, oramos para que, Señor, estas dos naciones que pueden humillarse, y Señor, tú puedes sanar su tierra y puedes liberar, Señor, de toda maldición, y que no van a ser los que están mordiendo, Señor, el polvo, que ellos, Señor, que pueden disfrutar de tu presencia, de tu mesa, de el agua que traiga, Señor, a cada uno de ellos. Tenemos gracias, Señor, porque tú eres, que solamente tú puedes sanar estas naciones. Tenemos gracias, papá. Amén. Amén. En Juan capítulo 6, versículo 47-51, dice:
cierto les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo para que el que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Señor, hoy declaramos esta palabra sobre Suiza, Señor. Declaramos que ellos pueden ver que tú eres el pan de vida, Señor. Suiza, el corazón de Europa, Señor. Hoy te lo presentamos delante de tu trono, Señor. Y pedimos que así como tú eres el que da la vida eterna, ese corazón comience a latir, Señor, con una revelación mayor. Señor, todas esas cosas que se quieren establecer nuevas, Señor, como la ley con todo el tema de lo que es aprobar el suicidio, Señor, distintas maneras, Señor, declaramos que el hombre ve y entiende que no tiene poder ni autoridad sobre la vida, sino que tú eres el pan de vida, tú eres el camino correcto, tú eres el principio y el fin de las cosas. Señor, declaramos que Suiza puede verte, que Suiza comienza a latir, pero con un sonido diferente, con un sonido que viene del cielo, con un sonido lleno de vida, lleno de amor, lleno de gracia. Que todo eso que viene a querer desenfocar, Señor, las comodidades, las riquezas, los lujos de ese país, Señor, pasen a un segundo plano, porque primero te ven a ti, Señor. Y gracias, porque los que coman de ti, los que comen de tu cuerpo, de tu pan, Señor, tienen vida eterna. Y declaramos salvación sobre Suiza. Declaramos salvación y vida eterna. Tu vida, Señor. Y el humano no tiene lugar en la decisión de cuándo acabarla, porque tú eres el que tiene la última palabra. Tú eres el dueño de nuestras vidas, nuestro creador, nuestro rey. El Señor de señores. También eres el Señor de señores de Suiza, porque amas a las naciones. Bendecimos esta nación y declaramos que comienza un nuevo comienzo, un nuevo tiempo, un nuevo latir y un nuevo sonido en ese corazón, en el nombre de Jesús. Amén. En Salmos 62 dice: que todo mi ser espera en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Nicaragua, solo Él es tu roca y tu salvación, tu fortaleza donde no serás sacudido. Tu victoria y tu honor provienen solamente de Dios. Él es tu refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarte. Pueblo, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es tu refugio. Dios ha hablado con claridad. Y lo he oído muchas veces. El poder le pertenece a Dios. Gracias, papá, por esta palabra. Gracias porque Nicaragua va a volver sus oídos, su mirada a vos, y va a escucharte, Señor. Se va a presentar en silencio delante tuyo, papá, porque vos sos la esperanza de ellos, porque vos sos su salvación, Señor. Y se caen las vendas, papá, para que puedan ver esa verdad, para que puedan creer esa verdad de que vos sos el único, papá, de que es una nación conocida por los temblores, Señor, los terremotos, porque sus tierras se mueven, papá, pero vos sos la roca, papá, porque vos sos la roca firme. Y si esa nación se mueve, que sea porque levantaron su voz para clamarte, levantaron su voz para adorarte, papá. En el nombre de Jesús creemos, Señor, enviamos esta palabra, papá, que se levanten a adorar, que se levanten a clamar por la nación, Señor. Y vos sos su salvación, papá. Vos sos la roca firme, Señor. Y el poder no le pertenece a una persona, te pertenece a vos, Señor. A vos te pertenece el poder. Gracias, papá. Gracias por esta palabra. Lo creemos, y creemos que Nicaragua va a abrir su boca y va a declarar, Señor, va a declarar tus palabras.
va a exponer lo que hay en su corazón, papá, pero para agradarte a vos, Señor. Gracias, papá. Amén. Señor, te damos gracias por las naciones de la tierra, por Nicaragua y por Suiza. Levantamos, Señor, desde este lugar palabras de vida, Señor, que son enviadas a las naciones. Sobre Suiza, el Señor me hablaba en San Juan 6:66, y dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso irse también vosotros? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si tú solo tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta mañana mi espíritu sentía como Suiza decía: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído, Suiza ha creído, y Suiza conoce que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, te doy gracias por Suiza, por todo el mover que tú estás haciendo en la nación, en su vientre espiritual. Y declaro, Señor, que hay un remanente en la nación que en ti cree y que conoce que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, oramos por un despertar, oramos por carbones encendidos, Señor, oramos por adoradores que son tus hijos, que se mueven, Señor, por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. Señor, que se mueven levantando tu nombre, llevando las buenas nuevas. Señor, oramos por sus pies, porque tu palabra dice: benditos son los pies de los que anuncian tu palabra, de los que anuncian la paz. Señor, los bendecimos, Señor, y oramos que del cielo, desde lo eterno, Señor, vienen los recursos para ellos, para moverse, Señor, y para llevar tu palabra a todo lugar, a toda casa, Señor, que entienden que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que entienden que en ti hay vida eterna y vida en abundancia. En el nombre de Cristo Jesús declaramos un nuevo tiempo, como decía Brenda, un nuevo tiempo sobre la nación, un nuevo tiempo sobre sus aires, sobre su tierra, sobre sus aguas, sobre la belleza de su creación, Señor. Declaramos que esa es tu mano que ha creado todas esas hermosuras y que ha creado bellos paisajes, bellos lugares. La creación, Señor, se rinde ante ti. La creación en Suiza se rinde ante ti y te adora, se postra y te adora, Señor. Se postra y te adora en el nombre de Cristo Jesús. Hay vida y vida en abundancia en Suiza, porque en ti creen, Señor, y conocen que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Papá, te damos gracias por esta palabra que traías a mi mente, y la quiero soltar para los aires, para que llegue hasta Nicaragua, Señor. Tú conoces, Señor, la condición, tú conoces el tiempo, lo que está pasando en esta ciudad, tú conoces los pensamientos de la gente malvada que está planificando cosas perversas en esta ciudad, que quiere callar, que quiere imponer, que está dictando cosas que van contra de lo que vos decís. Quieren callar a tus hijos a toda costa. Están haciendo lo imposible por cerrar, por imponer. El enemigo se quiere mover, Señor. Y queremos declarar que la noche va a acabar y que tu sol de justicia se va a poner sobre esta nación también. Que llegará un nuevo día, llegará un nuevo comienzo. Y tu gracia, Señor, va a ser sobre esta nación, va a ser sobre Nicaragua. Que tus hijos van a poder oírse. Y aún más, después de que el enemigo los quiso callar, permaneció el silencio, tus hijos se van a escuchar aún más fuerte y tu voz se va a escuchar aún más fuerte, Señor. Declaramos que tu verdad va a ser
escuchada aún más, va a llegar a todos los límites y las fronteras, Señor, de esta nación, que está situada en el centro de América. Va a ser un punto clave para que se expanda tu reino. En el nombre de Jesús declaramos esto. Amén. Gracias, papá, porque no creemos que se hará real en este tiempo que estamos en los últimos tiempos, que tu retorno ya está muy pronto. Yo te doy gracias, papá. Mi alma te alaba, te bendice, oh Rey eterno. Amén. ¿Alguien más? Padre, presentamos una vez más estas dos naciones para que el Señor traiga avivamiento sobre su tierra, arrepentimiento y sanidad, y para que el Señor, tu mano de protector, está sobre estas dos naciones en esos días, y guarda a Nicaragua, Señor, de las lluvias. Guarda Nicaragua de las lluvias que pueden traer destrucciones, que guarda, Señor, que suben a tierra alta,
y suban a la tierra alta en ese tiempo, que se ponen arriba de esta piedra firme, esa roca sólida, esa roca que guarda y proteja en ese tiempo de tormenta. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Amén. Un aplauso al Señor. Gracias, papá. Gracias, gracias, gracias. Y mientras que venimos orando, como podía ver, que mucha lluvia y mucho viento y que venía sobre Nicaragua. Por eso quería volver a establecer esta palabra. Así no sé si que puede haber algo en estos días, pero sentí que oramos para que el Señor proteja a esta nación. Es chiquita y bueno, hemos tenido el privilegio de estar ahí varias veces en León, Matagalpa y Managua y bueno, diferentes lugares en esta nación que es hermosa la nación. Así bueno, y oramos por una nación en esta semana que vamos a estar orando. Bueno, Lucas siempre dice que va a tocar los Estados Unidos. Viene pronto las elecciones. Vamos a ver. Será esta semana. Portugal será una de las naciones y la segunda nación. Sudáfrica. Así oramos por esos dos lugares esta semana. Y bueno, hay muchos desafíos nuevos y como venimos, siento que muy pronto Dios está transicionándonos a otras cosas, así tenemos que estar listos, preparados ya.